parte del proyecto Municipio Saludable, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, se realizó una caminata por las principales calles del centro de la ciudad. Esta campaña, denominada Todos contra la Malaria, permitió dar a conocer los síntomas y las medidas de prevención que deben tener los ciudadanos. Esta caminata la lideraron la vicealcaldesa Cecilia Angulo y la directora del Distrito de Salud de Esmeraldas, Patricia Marínez, como medida de prevención de los 15 casos confirmados de paludismo en el Cantón Esmeraldas, 13 de ellos en la isla Luis Vargas Torres y 2 restantes registrados en el sector Colinas Hermosas. Ambas instituciones mantienen acciones conjuntas para el cuidado de la salud. Es por ello que se recomienda a la ciudadanía esmeraldeña mantener limpios sus patios, frentes y viviendas para evitar la proliferación de enfermedades. El cuidado de la salud es tarea y compromiso de todos.